el día viernes escuché, yo estaba trabajando lejos de mi pueblo, y escuché que hay unos empleados que le quieren hacer juicio a la cooperativa. A la cooperativa Sellal, para ser más concreto. Entonces me tomé el trabajo de averiguarlo, de por qué ese juicio, porque en definitiva lo que tenemos que pagar cualquier juicio que pierda la cooperativa somos todos los que somos socios, los que pagamos mensualmente para que la cooperativa funcione en todos los rubros que ella tiene. Entonces me entero que estos señores ya han sido notificados hace un año atrás, notificados y con todos los papeles en regla como corresponde para que se jubilen. Y no se quieren jubilar, porque de acuerdo a su gremio o su convenio, seguramente se jubilarán antes. Tienen el privilegio de no ser, en el caso mío, que me voy a jubilar cuando tenga 45 años de aporte. Entonces, eso me molesta, y siento, porque yo escuché a un señor que vino decir como que lo estaban maltratando, que no lo dejaban trabajar, y en realidad me parece que es una cosa totalmente lógica que pase, que cuando te llegue tu momento de que vos te tenés que jubilar, Mario. Es así. Ajá. Héctor, ¿vos pudiste dialogar con algún miembro de la cooperativa, algo? Sí, fui, me averigüé, me asesoré, porque tampoco es cuestión de poder hablar de gusto. Seguro. Y entonces me encuentro, y bueno, yo me acuerdo la situación de mi padre a los 55 años de edad se jubiló, él era conductor del ferrocarril, y bueno, se jubiló y se tenía que jubilar. Es decir, aparte yo creo que con 55 años es una edad que podés hacer cualquier otra actividad, cualquier otra cosa que hayas aprendido. Pero me parece que iniciar el juicio de la cooperativa, en definitiva, lo que lo pagamos somos todos los habitantes de nuestro pueblo, somos todos los que estamos abonados a la cooperativa, somos todos los que somos socios y los que pagamos todos los meses. Héctor, me parece totalmente injusto. Héctor, ¿qué adujo la gente de la cooperativa cuando le pediste las explicaciones? ¿Que ellos también van a recurrir a la justicia por este hecho? No, eso no sé. Yo sé hasta dónde están notificados. Es decir, un año antes de que cumplas la edad que tenés para jubilarte, te notifican, te dicen que vos te tenés que jubilar, te dan todos los papeles correspondientes porque tienen todos los aportes al día. Entonces yo creo que no queda otra que jubilarse, dejar en el lugar, porque aparte vos sacás la cuenta que son tres puestos, tres o cuatro, no sé cuántos son, que son gente que va a entrar a trabajar, son que van a beneficiar a tres o cuatro más habitantes de nuestro pueblo, de Vicuña Mackenna. Y todo lo que queremos a nuestro pueblo, cuando atacan a nuestro pueblo, nos atacan a nosotros. Esa es la realidad, Mario. Muy bien. Bien, Héctor, ya habíamos estado charlando el sábado con vos y bueno, me habías dicho que ibas a asesorarte antes de hablar y bueno, así lo has hecho y has cumplido. No, sí, lo quiero decir, y yo creo que hay que animarse a decir las cosas como son, porque es injusto que le estén privando a otras personas que puedan trabajar. No es en el caso mío, yo ya tengo mi vida hecha, pero sí hay personas que seguramente necesitan un buen trabajo, como es el trabajo de la cooperativa. Entonces, cuando tenés todas las cosas en regla, tenés todos tus papeles para jubilarte, jubilate. Si tenés 57, que tiene la suerte de jubilarse con 55 años, imagínate que puede hacer cualquier otra actividad. Eso es una edad laboral sin ningún problema. Yo te vuelvo a repetir, cuando me jubile voy a tener 45 años de aporte. Entonces así, es sencillo, no hay que perjudicar a nadie. En este caso estás perjudicando a tu pueblo, a la gente que durante 30 años te dio trabajo, te pagó tu sueldo, te pagó tus vacaciones, tus aguinaldos. Entonces yo creo que es un poquito injusto.